El temor a que la presión acumulada pudiera convertirse en violencia llevó a la policía austríaca a abrir barreras el jueves en un abarrotado centro de reunión de migrantes. La apertura temporal de barreras se produjo un día después de que miles de migrantes se abrieran paso a través de los obstáculos en el mismo centro, en el paso fronterizo de Spielfeld, junto a Eslovenia. En esta ocasión, la policía dijo haber retirado las barreras para aliviar una presión que podría haber llevado a la violencia entre los que esperaban transporte hasta otros refugios. Pero cualquier alivio parecía ser temporal ante el avance de otros miles de personas en su camino en busca de un lugar a salvo de la guerra y las penurias. La llamada ruta de los Balcanes ha cambiado, ya que los migrantes acuden ahora a Croacia en lugar de ir a Hungría, que levantó una cerca en su frontera con Serbia. Desde Croacia pasan a Eslovenia, que ha tenido problemas para gestionar la creciente cantidad de personas que llegan. En el pueblo serbio de Berkasovo, cerca de un paso fronterizo con Croacia, grupos de migrantes se agrupaban en torno a hogueras para defenderse del frío. Un funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados dijo el jueves que en las últimas semanas ha aumentado el número de familias migrantes que llegan a Croacia con niños menores de 5 años. Entre la medianoche del miércoles y última hora de la mañana del jueves, entraron en Croacia 1.277 personas, indicó el Ministerio Croata del Interior. Más al norte, las autoridades de Eslovenia contabilizaron la entrada de 12.616 migrantes el miércoles. Eslovenia ha dicho que no puede gestionar más de 2.500 llegadas al día y ha acusado a Croacia de dejar pasar a demasiadas personas. Rosalba Ruiz, Associated Press.